Bueno, yo soy Emir Salomón, soy de acá de Basavilbaso y me gusta escribir, lo siento como una descarga y no sé, hoy les vine a dejar un par de palabras. Intenté ninguna cosa más. Me hice pasar por muerto en la pesadilla de aquel amigo y me salvé de no quedar en su lista negra. Porque no vio moverme, y allí tampoco me acordé cómo era respirar. Así, la única opción fue de encarar a la salida, pero en las fronteras, un abismo profundo separa el sueño de la pesadilla, y perdí el color. Ensalivé mi boca y me armé de coraje, y caí al eternamente profundo abismo. Garras demoníacas desgarraron mi carne y mi frente. Cuando ya no valió la pena levantarme con ánimo, me pareció ver a un elegante señor en los finales del tiempo, por aquellos lugares donde las cosas se destruyen y se vuelven a hacer, y me habló en secreto cosas que yo supongo ni él entendía. Pero instantáneamente desabrochó su camisa y se destapó en una terrible locura. Yo, parece ser que sin saberlo, le hablaba de la relación entre física cuántica y las claves para no morirse. ¿Qué es lo que desea, señor? Me preguntó un bufón salido de la nada. Un café, dije. Y me miró enfurecido, enojadísimo. Y saltó, despedazó y devoró al elegante señor. Y se alejó rápidamente. Aquí quedó el niño, llorando solo bajo la lluvia. Y sus pies se aferraron a la tierra. Y sus manos se cubrieron de hojas. Y continuó creciendo en su selva húmeda. Hasta que un día, soleado, obtuvo su primer flor y cubrió a sus hijos de la nieve. En su pecho se descargó el embravecido mar, pero él sigue en sollozos. Le falta muy buena parte de su cronología y su corazón se endureció tan duro como lo era su pesada madera. Y bueno, yo me sumé a la propuesta esta de los 90 años de la Biblioteca Luz Obrera porque me pareció una muy buena propuesta para poder expresarnos. Y bueno, no sé, espero que les guste. Sueña un largo y a veces aburrido sueño. Y revuelve sus sábanas y no sabe si es la realidad o sigue soñando. Come desesperado sus barras de chocolate azul y se limpia la boca con afilados cuchillos. Niega cuando dice que sí y afirma convencido cuando en verdad no sabe cómo se creó el universo. Se escapa a pintar los pétalos de las flores en primavera porque sigue siendo esclavo del invierno y no tiene conocidos. Nadie sabe de dónde vino, pero fue en aquella tarde agonizante donde apareció maltratado desde el este y hoy es el principal sospechoso de traer una dudosa alegría a este pequeño pueblo sureño. Lo que pasa es que no saben que es él el culpable de que el viento corra y que el río fluya. Gracias a él, los pájaros cantan y él es el culpable de que no todas las flores sean de nylon. Pero también sucede que dicho ser nunca se ha reído, porque continúa temiendo a su realidad. Aquella casa enorme y vieja, cerca del río, es la única testigo de lo que hace cuando para todos es de día. A él no le importa a nadie, él no necesita a nadie. Reproducirse y dejar su legado no lo considera esencial. No tiene género, él se puede autorreproducir y duda en hacerlo.